los primeros vampiros somos nosotros. El cambio en la sociedad debe partir de los padres. Cuando unos padres tienen en la cabeza esto, de que la tecnología no controle su día a día, es el mejor ejemplo para sus hijos. Y es la manera de que sus hijos digan, oye, que mi padre, mi madre está luchando, está en el mismo barro, está en la misma batalla. La tecnología no es un problema de niños o de adolescentes, que es un problema nuestro. Las pantallas forman un gran rol, están vampirizando parte de su día a día. Tenemos una labor súper importante nosotros como padres, como educadores, en que no sea un tiempo excesivo el que estén dentro usando las pantallas, sino que puedan aprovechar las pantallas para desarrollar sus inquietudes, pero también que aprendan a usarlas de manera controlada, de manera con unos límites muy claros. Y veo claramente cuando un niño o una niña está enganchada al móvil de una manera excesiva, el impacto que puede tener las pantallas en nuestro día a día, en nuestros hijos, les crea una cierta adicción y les crea esas ganas de estar constantemente pegado a la pantalla, ¿no? La tecnología no afecta, lógicamente, de la misma manera a los adultos que a los niños, que a un adolescente. En ese sentido, creo que los niños y adolescentes están más desprotegidos ante lo atractivo que puede tener una pantalla, ¿no? Estamos dedicando mucho más tiempo a Instagram, a TikTok, a YouTube, más que a nuestro ser querido o a nuestros seres queridos, que son nuestros hijos. O sea que el estar tiempo de calidad, además, con nuestra familia, ¿no? El rey es el móvil, es la tecnología, por la falta de esfuerzo que supone, o la falta también de concentración. El nivel de esfuerzo, quizá de trabajo en equipo, que supone jugar a fútbol o pon cualquier deporte, o subir una montaña con tu familia, o sea, requiere de mucha de esfuerzo personal. Eso no hay en la tecnología. Es mucho más fácil que nuestros hijos estén con lo más cómodo, lo más fácil. Detrás de todos los programadores hay psicólogos, saben perfectamente cómo funciona nuestro cerebro humano y aprovechan toda la tecnología para que nosotros estemos el mayor tiempo posible. En su día a día, implementar la tecnología, pero no como regalo, no como premio, sino como parte de su día a día, y de que pueda aprovechar para, oye, aprender, para descansar, para entretenerse, para formarse, para estar conectados con su hijo, con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tanto como premio, sino como una herramienta a desarrollarse. ¿Estás notando que baja su rendimiento escolar? Preocúpate. Como alarmas, ¿no?, que tenemos que tener los padres ante la tecnología y nuestros hijos, es pensemos si nuestros hijos están dejando de hacer cosas importantes en el día a día. Y lo segundo, si está dejando de hacer cosas que hacía antes. Piensa en hobbies que tenía de pequeño y que ya los ha desterrado. Luego, tercero, piensa si está dejando de hacer deporte. Prestar mucha atención en la salud física y mental de nuestros hijos. Si por el uso que están haciendo del móvil están perdiendo todo eso, es alarma roja. El primer punto que tenemos que conseguir es que reconozca que está dedicando mucho tiempo. Es decir, oye, sería interesante aprovechar esos momentos en que ves a tu hijo, a tu hija, que está distendida, que más receptiva, hablar de ese problema, ¿no? Y no de manera juzgando, es decir, sino comprensiva, de manera abierta, darle motivos de peso, darle también
una visión positiva, es decir, mostrarles de alguna manera la belleza, lo bonito, la estética, más allá de su mundo virtual. Proponerle planes, ¿no? Ir a un museo que hay una exposición increíble, o estar en contacto con la naturaleza, abrirle los ojos a un mundo, creo yo, mucho más auténtico que el mundo virtual. También mostrar las bondades del mundo offline, ¿no? Y luego poniéndole y pactando con él o con ella, si es el caso, unos límites claros. Ya hay un centro de adicciones con la tecnología, o sea que es una preocupación y que está afectando. Y creo que además tras la pandemia se ha aumentado el número de horas que pasamos con la tecnología. Creo que piensan que, bueno, que están perdiendo mucho el tiempo, pero no como una enfermedad a la que haya que afrontar, a la que haya que darle solución. Creo que hay que concienciar a las familias, a los profesores, de que esto puede llegar a convertirse en una enfermedad, en una pandemia. Creo que las farmacias tienen ahí un papel que podría ser de muchísima utilidad a la sociedad.